Precisión, rigor, credibilidad, neutralidad y pluralidad. Estas son las herramientas con las que la Agencia EFE ha cumplido 80 años, en los que su presidente Fernando Garea destacó el papel de los trabajadores y trabajadoras que sacrifican sus vidas para contar lo que ocurre en España y en el mundo. En contacto con los hechos donde suceden y en contacto con las personas que sufren. No hablar, por ejemplo, de los migrantes en general y con datos, sino hablar con nombres y apellidos, con personas y caras. Eso es lo que intentamos contar en el documental. Al evento central del aniversario celebrado en Madrid acudieron representantes del Gobierno de España, como la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, y diversos componentes políticos, diplomáticos y empresarios. Todos ensalzaron el valor de esta efeméride. Creo que es una enorme suerte en nuestro país contar con una agencia de noticias como la Agencia EFE, que cumple 80 años y que nos da la garantía de reforzar la democracia. Felicitar en primer lugar a EFE por el 80 aniversario y por el servicio público que presta. Felicitar al magnífico grupo de profesionales encabezados en esta etapa por Fernando Garea. La Agencia EFE son fundamentalmente sus trabajadores y trabajadoras, y lo hemos visto, sus corresponsales en muchísimos países, en casi todos los países. Y más pegada al terreno imposible, es donde nace la información. Y yo creo que la labor de la Agencia EFE en estos 80 años es incuestionable, es una pieza fundamental del periodismo. La Agencia EFE puede ser un instrumento al servicio de la hispanidad. La presencia de la Agencia EFE no solo en el conjunto de España, sino en todo el mundo, pero muy especialmente la relevancia y el buen nombre que tiene en Iberoamérica. Que cosas como la que hemos visto, ¿no? Gente jugándose literalmente la vida en México, en África, en Latinoamérica, por su afán a, ¿no?, por informar. Al final la tarea es la de ir a buscar la historia, la de contarla con honestidad y también con empatía. Bajo el lema EFE siempre está, la principal agencia de noticias en español reúne a 3.000 profesionales en más de 180 ciudades de 120 países con el objetivo de elaborar información veraz en cualquier momento del día y en cualquier parte del mundo.